Hola, Ana, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión del martes de la revista. Estamos listos para compartir desde ahora y hasta muy cerca de las 5 de la tarde los mejores minutos de esta jornada. Les saluda Magdiel Pérez, otra vez sorprendiendo a mi colega Sandra Hernández desde exteriores, hoy compartiendo desde La Habana Vieja imágenes de esta ciudad maravilla, de esta preciosa urbe nuestra que hace mucho tiempo tal vez usted no vea y que le llevamos a la pantalla de su televisor. Es 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos y estoy saludándote, Sandra, con la intención de vivir una jornada feliz y siempre diferente. Así es que muy buenas tardes, bienvenida y enseguida estoy de regreso contigo con los adelantos de lo que proponemos para esta emisión. ¡Qué bien! Gracias, Magdiel. Hola, Ana. Los saluda nuestro equipo de trabajo desde el Estudio Central. Estaremos juntos hasta casi las 5 de la tarde. ¡Qué maravilla! ¡Qué deseos de poder recorrer el centro histórico de nuestra ciudad! En breve regreso contigo. Hoy Cuba reporta 1.244 nuevos casos positivos a la COVID-19 y 12 fallecidos. 6 de ellos residían en La Habana, que informa en la jornada de hoy 600 nuevos enfermos y las cifras más elevadas desde Boyeros, Arroyo Naranjo, 10 de octubre, Centro Habana y San Miguel del Padrón. En las salas de terapia intensiva permanecen 130 pacientes, 40 reportados en estado grave y 40 reportados en estado crítico y 90 en estado grave, entre los que se incluye un lactante. No ignore estas cifras. Cuídese y cuide a los suyos, que será una buena manera de proteger a los demás. Nueva aplicación disponible, Pesquisador Virtual. Encuesta online con consumo de datos libre de costo. Los jóvenes pueden ser líderes en llenar la de ellos y la de sus mayores. Participa y sé parte de la solución. Batalla contra la COVID-19. Un mensaje de Canal Habana. Diversos temas pretende Hola Habana abordar en esta jornada. Vamos con unos adelantos y qué mejor entonces hacerlo desde exteriores. Adelante, Magdiel. En plena faena constructiva aquí en La Habana Vieja, pueden apreciarlo perfectamente, estoy en disposición de compartir contigo, Sandra, algunos de los tópicos que tenemos para esta emisión. No va a faltar en instantes la sección de Istarmed, que hoy tiene una relación muy directa con el Día Mundial de Enfrentamiento a la Hipertensión Arterial. Tendremos a la doctora María Gloria Vidal Ribalta, nuestra buena amiga Chefi, en la sección de veterinaria. A propósito de la celebración del Día Internacional de los Museos, les propongo en breve una entrevista con una de las promotoras de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Y vamos a conversar también con la directora de la Orquesta de Cámara de La Habana, que celebra su 15º aniversario. Estas son algunas de las propuestas que tenemos para compartir esta emisión calurosa de la tarde del martes 18 de mayo de 2021 con nuestro equipo desde la calle en La Habana Vieja y compartiendo con usted que está en cualquier sitio de esta ciudad. Mi amigo, el chofer Josley García, que se encarga de todo lo que tiene que ver también con menesteres de producción, porque es el brazo derecho de nuestra productora Gilma Caballero, me facilita el pomo de agua, por favor, Amel, el pomito de agua, porque esta tarde es extremadamente calurosa. Estrenamos lo frío del agua con el cálido de La Habana. Sandra, buen provecho y seguimos en la revista. ¡Qué bien! Bueno, sí, hace mucho calor y el Instituto de Meteorología reportaba hace solo unos minutos que están ocurriendo lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas de nuestra capital, al igual que en el país, con una recomendación a protegerse de las tormentas eléctricas. Así es que, por favor, si no hay problemas en estos momentos en La Habana Vieja, pues manténgase en la sintonía, porque de inmediato vamos a presentar nuestro primer segmento. Acompañe a esta gran familia hasta casi las 5. Con estas vistas preciosas desde la Avenida del Puerto en la Ciudad Maravilla, en esta capital de todos los cubanos, voy a ceder los próximos minutos a la doctora Isis Betancourt, que está en disposición de conversar sobre un implemento médico que se utiliza para la lucha contra la hipertensión arterial. Precisamente, esta jornada es de lucha contra la hipertensión. Ojalá que la tengas
cómo va, en 140, 120 con 80, 120 con 80, porque si es un poquito superior, la tienes alta. Que todo esté bien, familia. Vamos a hablar del esfigmomanómetro, un utensilio que generalmente conocemos como esfigmo, pero ese es el nombre correcto, esfigmomanómetro. Isis Betancourt, en Internet, en Hola Habana. Queridos amigos televidentes, desde la distancia nos volvemos a encontrar en una semana en la que las ciencias pues están dedicadas al Día Mundial de Lucha en contra de la Hipertensión Arterial. Es una afección que ha sido muy bien denominada como el enemigo silencioso. Y precisamente ayer, 17 de mayo, pues es el día que el mundo se centra fundamentalmente en lo relacionado con prevenir las complicaciones de esta afección. En nuestro país, pues existe una Comisión Nacional Asesora y Técnica para la Prevención, el Diagnóstico y el Control de la Hipertensión Arterial. Y es precisamente a sugerencia de una colega, miembro de esta comisión, la doctora Yamile Valdés, que hoy vamos a estar hablando del esfigmomanómetro y su historia como parte de esta campaña que intenta hacer conciencia acerca de por qué es importante el control de la hipertensión arterial. Cuando nos referimos a la Comisión Nacional Asesora y Técnica, estamos hablando de un grupo de expertos especialistas que precisamente tratando de buscar cómo corregir desde los órganos diana, los órganos blancos, los que la hipertensión arterial tiene como objetivo fundamental de daño, es que se reúnen internistas, cardiólogos, pediatras, geriatras, nefrólogos, todos trabajamos en función, y así lo demuestran las investigaciones realizadas y los resultados de estas investigaciones, para tratar de encontrar un control en esta afección. El esfigmomanómetro es un instrumento muy útil para la medición indirecta de la hipertensión arterial y existen varios tipos. Está el esfigmomanómetro de mercurio, que ya no se usa en nuestros tiempos, que ha sido pues desechado precisamente por la toxicidad del mercurio, pero era el más preciso. Le siguen los aneroides y los digitales. Cada uno tiene su ventaja y desventaja. Dentro de los que usan el manómetro, pues la desventaja está que depende del manguito. Es por ello que existen unos más pequeños para los niños, otros para adultos obesos, los adultos no obesos, y en dependencia de ello, por un principio pues, regido por la física, es que se puede lograr una toma exacta de la tensión arterial y determinar las cifras precisas. Es decir, depende de la técnica y también de la calidad del instrumento que se emplea. Los digitales son muy utilizados en estos tiempos. No son los más precisos, pero son útiles en ambientes ruidosos o cuando hay una situación de emergencia en la que realizan una toma muy rápida de la tensión arterial y en los ambientes donde hay pues, mucho ruido, bullicio y no se necesita ocultar para poder determinar las cifras de tensión arterial, ahí es donde es mayor su utilidad. Así como en los pacientes diabéticos, tenemos las clínicas del diabético y se les enseña cómo usar el glucómetro, cómo determinar la glucemia, cómo aplicarse la insulina. Pues en el caso de los hipertensos también es importante que estos conozcan, posean un esfigmomanómetro y puedan realizar la técnica adecuada para la toma de la tensión arterial. La historia del esfigmomanómetro es la historia de esta afección y forma parte de un capítulo interesante de la historia de la medicina. El primero en realizar una toma de la tensión arterial fue Stephen Hales, un médico inglés. También, pues, en aquel tiempo, pues, se inventaron otros esfigmomanómetros, uno de mercurio. Bombach inventó el esfigmomanómetro de agua y tenían este, el de Hales, el de Pouzelid y el de Bombach, como un elemento muy negativo que eran muy invasivos. Es decir, se usaba una cánula para introducirla en el sistema circulatorio y a través de la columna que se formaba poder determinar las cifras de tensión arterial. Con el tiempo esto evolucionó y entonces pues apareció el esfigmomanómetro portátil de Marey. Luego Rivas Rossi inventa el esfigmomanómetro de mercurio con su alta precisión
y le debemos al médico ruso Korokov que determinara una técnica para tomar la tensión arterial a través de la auscultación. Aún hoy, cuando realizamos la toma de la tensión arterial sistólica y diastólica, estamos midiendo el primer y el último ruido de Korokov. Los esfigmos han ido evolucionando a lo largo del tiempo y es verdad que su historia resulta interesante. Lo importante es entender que hay una técnica adecuada para la toma de la tensión arterial y debe ser conocimiento no exclusivo del médico, también de nuestros pacientes. Y ello pues requiere de condiciones como el reposo 15 minutos antes de realizar la toma de la tensión arterial, no haber ingerido café, ni alcohol, ni ningún estimulante, la posición adecuada con el brazo con la palma hacia arriba y en un ángulo adecuado para realizar la toma correcta. En pantalla pueden ver una imagen donde por pasos nos ayuda a entender por qué es importante que la tensión arterial sea tomada adecuadamente. Ayer fue 17 de mayo, Día Mundial declarado así de lucha en contra de la hipertensión arterial, y empieza un nuevo año para todos los que trabajamos en función de la prevención de esta afección, sobre todo cuando un pequeño virus nos ha demostrado la importancia de mantener el control de esta enfermedad y de las enfermedades crónicas no transmisibles. Felicitaciones a la Comisión Nacional por los resultados del trabajo y también pues una alerta a nuestra población porque este enemigo silencioso nos sigue demostrando cada día que es muy importante el control de la tensión arterial. El próximo martes nos volveremos a encontrar en uno de esos senderos en los que la historia y las artes se entrecruzan con la medicina. ¿Sabe, Magdiel? Hoy no está con nosotros la doctora Sheffy, pero sí estamos recibiendo a una excelente amiga, la máster en ciencias, Agnia Chivas. Con qué cariño y alegría te recibe este equipo. Ya veo. Y mira, Magdiel, hoy vamos a estar hablando de la cola de caballo. ¿Sabes cuál es la cola de caballo? Bueno, yo tampoco sabía. Y Agnia, pues antes de la sección, me ha tenido que dar unas cuantas explicaciones. Vamos a comentarle a nuestros televidentes cuál es la cola de caballo. Es un arbusto, ¿no? Sí, uh-huh. Es un arbusto. Es normal que no conozcas porque esta planta es muy antigua. Uh-huh. Y por eso hay personas que dicen cola de caballo. Es un arbusto que es de mediana altura, con tallos rizomados. Presenta unas grupos de ramas, o sea que no es que venga la rama con la hoja, son grupos de ramas erectas que miden de 10 a 20 centímetros, que es lo que clasifica como la famosa cola de caballo. Es una planta, como ya dijimos, es antigua porque la cogían los egipcios y los griegos. Una cosa interesante y curiosa, las ponían como si fueran ramos de flores porque decían que atraía suerte. O sea que con esa cola de caballo es como si barriera la suerte hacia ellos. Por eso es una planta que ellos la usaban mucho y viene desde tiempos remotos. Crece en lugares húmedos, o sea, se da fácil en lugares muy húmedos. Su origen fue en Europa y luego se extendió en todo el resto de las regiones del mundo. Como hoy, o sea, llegó hasta nuestro territorio nacional que conocemos como cola de caballo. Bueno, ¿y cuál es su utilidad en la medicina a partir de sus componentes? Bueno, primeramente lo que se usa en realidad para la medicina es la famosa grupos de ramas esas, que son erectas, que son largas. Es la que tiene las propiedades como tal. Esta planta tiene una característica especial que no tienen otras. Es una planta que contiene muchos minerales. O sea, se dice que esta planta es remineralizante. O sea, en su contenido hay silicio en gran cantidad unido a unas proteínas. Tiene carbono, tiene sales de potasio, fósforo, manganeso, tiene cloro, tiene sodio. O sea, que es muy... Su principio activo mayoritariamente son los minerales. Presenta taninos, saponoxidos y flavonoides. Pero como tal, todos los beneficios de la medicina los aporta esta gran cantidad de minerales que posee. Entonces, primeramente esta planta es diurética, porque es una planta que al poseer sus minerales hace depuración también del organismo. O sea que esta planta en primer lugar es diurética. Y también hay bibliografías que reportan que es buena en las litiasis tanto vesiculares como las renales. O sea que también remueve, no deja que se formen los cálculos de ninguna tipo, que hay personas que son fabricantes y hace el arrastre, es antiinflamatoria, cicatrizante,
porque se usa tópicamente. También tiene propiedades antioxidantes, o sea que los radicales libres que tenga la persona, ella lo trata de liberar con toda esta cantidad de componentes que posee. Prostatitis, que es muy buena, y entre otros, o sea que es muy, muy benévola en la parte más bien depuradora, y en la, o sea, su elección es diurética. Pero me decía Sagnia que se debe consumir con moderación. Sí, ¿qué pasa? Porque al ser una planta que posee tantos minerales, la persona no debe usarlo de una a dos veces en el día. Y hasta incluso debe tomarla un día sí, un día no, debido para que evite un desequilibrio ácido-base, como tiene tanta cantidad de minerales. Y hay personas que son hipertensas, hay personas que... O sea, esta planta hay que usarla con moderación por la gran cantidad de minerales que posee. Y más que tienen gran cantidad, sales de potasio y silicio. O sea, que esto es importante, que las personas no tengan la planta como agua común, que es muy importante decir eso, y la usen en infusión o en decocción, tanto internamente como externamente. ¿Cómo prepararla? Vamos a explicar entonces. Primero, para uso externo. Vamos a la luz externa, cogemos 50 gramitos de la planta en un litro. Uh-huh. Y se pone en formas de compresas o cataplasma en los lugares que la persona tenga, que vaya a cicatrizar. No sirve para ningún proceso infeccioso, ni bacteriano, ni que tenga problemas micóticos. Simplemente cicatrización o alguna erupción ligera en piel, nada más. O sea que hay personas que no va a que escuchen y se pongan la planta y no es en realidad para lo que sirve. Y para uso interno, se pone 10 gramitos de la planta con las 9 onzas que dijimos, que siempre decimos, o sea, estamos dando una sola toma de la planta como tal. Se pone bil en agua, también se puede tomar en infusión, porque estas ramas son gruesas. Me gusta más en decocción. Uh-huh. O sea, hirviendo la planta con el agua, en esa cantidad, que la cuelen y se lo tomen tibio y sin azúcar y sin miel. Muy importante, esta planta no se edulcora con nada. Se debe tomar así. Porque con la miel, le puede ser que haga con los aportes de la miel, puede ser que haga aporte también de minerales y haya un alto contenido de minerales. Por ¿Y lo tampoco tal, se debe azucarar? No. Uh-huh. O sea que se debe tomar, así es la única planta que se toma ni miel ni azúcar. Ni miel ni azúcar. Uh-huh. Es la única planta que se toma sin edulcorante. Qué bien. ¿Otros usos de esta planta? Bueno, la cogen como para estropajos, para fregar los utensilios, barrer el piso. Eso era de época remota, por supuesto. Esto tiene un proceso. No quiere decir que la planta en su estado entonces seca y se hace un proceso que la planta y hacer un utensilio. Y para controlar las plagas en la agricultura, tanto de hongos como de bacterias, y sirve para hacer un control de las mismas y los cultivos se den sin ningún tipo de dificultad de plaga. Esos son los otros usos. Y para atraer la suerte, como lo hacían los egipcios y los romanos, que los ponen como si fueran puchas de flores, y así dice que él trae la suerte como si fuera una escobita que la barre hacia ti. Ah, mira, ya nuestro camarógrafo preguntaba si barrer era posible, mira, sí se puede, vamos a traer y vamos a ponerlas aquí en el estudio y darle buena suerte a todo nuestro equipo de trabajo y todos nuestros televidentes también. Así mismo. Muchísimas gracias, Agnia, te esperamos entonces dentro de 15 días. Aquí estaremos. Nosotros seguimos en Hola Habana. Bueno, a propósito de la celebración de este día 18 del Día Internacional de los Museos, Magdiel Pérez tiene una invitada especial para conversar en esta jornada. Así es que la señal que se origina con nuestro equipo móvil hoy en La Habana Vieja. Adelante, Magdiel. Sigo paseando por La Habana Vieja en esta tarde del martes 18 de mayo del año 2021, transmisión en vivo de la revista La Habana, mostrándote las postales de esos sitios a los que hace rato lamentablemente no puedes ir, no puedes sentarte cómodamente a esta sombra a conversar, como lo voy a hacer ahora yo con Glenda Pérez Fernández. Ella es especialista en promoción cultural del Centro de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Después de darte las buenas tardes y la bienvenida, Glenda, quisiera que le expliques a nuestra teleaudiencia, en medio de esta pandemia de la COVID-19, ¿cómo se ha estado celebrando este año en La Habana el Día Internacional de los Museos? ¿Nos cuentas, por favor? Sí, buenas tardes. Como cada año se celebra desde 1977, los 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, convocado por el Consejo Internacional de Museos. Este año se celebrará bajo el lema El futuro de los museos, recuperar y reimaginar, con la idea de la experimentación con los nuevos modelos de consumo cultural y así también recuperar y repensar
así ha preparado una variedad de acciones para los diferentes públicos desde la virtualidad. En ese sentido, por ejemplo, podemos mencionar exposiciones virtuales desde centros como la Casa de África, el Centro AMAS Espacios Adolescentes o los Museos Arqueológicos de La Habana. Igualmente, la Casa Simón Bolívar ha preparado una exposición con los diferentes escultores que han dejado su impronta en la comunidad de La Habana Vieja durante estos últimos 20 años. De igual forma, el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba Europa o Palacio del Segundo Cabo, como también se le conoce, y la Vitrina de Valonia han organizado retos, una nueva modalidad que ha movilizado a los públicos durante estos últimos tiempos. Desde, por supuesto, desde sus distintos perfiles, como son las relaciones con el continente europeo y la historieta. De igual forma y de manera más general, el Centro de Gestión Cultural de la Dirección de Patrimonio ha organizado por segunda vez el reto virtual Descubriendo el Patrimonio, que esta vez está guiado a repensar y a descubrir el patrimonio no solo desde los bienes patrimoniales y materiales, sino también hacia la inmaterialidad, como pueden ser las tradiciones y la cultura popular de La Habana Vieja. Quisiéramos conocer, Glenda, cómo se puede participar. Sabemos que es una de las alternativas, de las iniciativas que tienen el reto a través de las redes Descubriendo el Patrimonio. Explícanos cómo se puede participar en este reto. Del 17 al 28 de mayo, cada día se realizarán publicaciones en la página de Facebook del Programa Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana con imágenes relacionadas al patrimonio inmaterial y material. También se realizarán preguntas relacionadas, como dijimos anteriormente, con el tema de las tradiciones y la cultura popular de La Habana Vieja. Deberán también darle me gusta a la página de Facebook del Programa Cultural y responder dentro de los comentarios de estas publicaciones. Las instituciones relacionadas darán a conocer los seguidores más activos y también, de manera general, se darán a conocer los ganadores que respondan la mayor cantidad de preguntas correctamente. Asimismo, podrán los seguidores subir imágenes o fotos de ellos mismos dentro de los museos o centros culturales de la oficina. ¿Y cómo, cuándo, por qué vía se van a dar a conocer los resultados? Por favor, nos cuentas. Los días 29, 30 y 31 de mayo se darán a conocer las respuestas correctas de estas publicaciones y el día 1 de junio se darán a conocer los ganadores. Ahora quisiéramos conocer, Glenda, qué han estado haciendo en este tiempo de pandemia, en esta etapa tan prolongada ya, como parte del trabajo de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Las restricciones que ha impuesto la COVID-19 nos ha impulsado a reinventarnos para mantener viva la relación con los diferentes públicos. En ese sentido, los centros culturales y museos de la Oficina del Historiador de la Ciudad, a un año ya de haber iniciado esta pandemia, se puede decir que mantienen y se reinventan en las páginas de Facebook de estas instituciones. Asimismo, los públicos que teníamos de manera presencial se han sumado a esta nueva modalidad virtual. Igualmente, los talleres tan gustados que teníamos se han ahora trasladado hacia los espacios de Telegram y WhatsApp y han reflejado que realmente se puede lograr esta comunicación entre especialistas y seguidores. Asimismo, los grandes eventos que tienen lugar aquí en la Oficina del Historiador de la Ciudad, como Mayo Renacentista, Septiembre Barroco, Danza Callejera e incluso la jornada del adulto mayor, un público realmente que es complicado llegar por la virtualidad y sin embargo se ha sumado a estas propuestas. De igual forma, Rutas y Andares, que el año pasado llegó con la modalidad Un Abrazo Virtual, gozó con gran aceptación por parte de nuestro público seguidor. Es así que de manera eficiente hemos logrado mantener vivas nuestras propuestas culturales de todo el año.
Agradezco a Glenda Pérez Fernández, es promotora del Centro de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad, por estos detalles que ha compartido con la teleaudiencia de La Habana en torno a la celebración hoy del Día Internacional de los Museos. Sigo recorriendo La Habana Vieja y tú me acompañas en los próximos minutos con el equipo móvil de La Habana en esta tarde de martes. La Habana tiene que ser restaurada y lo va a hacer, y lo es, y lo está haciendo. Habana, Habana, tus pies. No sabría cómo amarte de otra forma. Habana. La Habana, en medio de la lucha contra la pandemia, se sigue reconstruyendo. Nos encontramos en el Arca, Teatro Museo de Títeres, en La Habana Vieja. ¿Qué acontece? Estaremos conociendo hoy. Acompáñame. Esta es la Casa Pedroso, uno de los inmuebles más antiguos que se conservan en el centro histórico. La construcción de la casa data de principios del siglo XVII y nos encontramos ahora en un proceso de restauración en el cual ya hemos procedido a la restauración de todas las fachadas del inmueble conjuntamente con toda la carpintería que ella contiene. En estos momentos estamos trabajando con un equipo multifuncional para la restauración de los locales interiores y para la readecuación de la planta baja como sede del Museo de Títeres, donde también se encuentra el Teatro El Arca. Glorias por mi ciudad, son, 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 son. Glorias por mi ciudad, son, 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 son. Glorias por mi ciudad. Estamos trabajando en el montaje de la exposición permanente de las salas del Museo del Arca. Nosotros tenemos una colección de 118 piezas de Cuba y del mundo que queremos montar en un ambiente teatral que permita comprender no solo qué títeres son estos y qué papel juegan en la historia del títere en Cuba y en el mundo, sino además y sobre todo quiénes son los que los animan. O sea, el titiritero debe ser una figura importante dentro de la concepción del museo. Ahora nos encontramos en la sala del Teatro Nacional de Guiñol, dedicada a homenajear a esta institución que fue fundadora del arte titiritero en Cuba. Además tenemos la sala en el principio, el títere, en la cual exponemos piezas muy importantes, representativas de tradiciones milenarias asiáticas, un poco tratando de mostrar cómo el arte titiritero tuvo en los inicios una relación directa con la ritualidad. Ya saben, nueva restauración y montaje en el Arca, Teatro Museo de Títeres en La Habana Vieja. Todo por La Habana. En efecto, Sandra Hernández, cómodamente sentado en el muro de la capital, en este sofá grande de La Habana, voy a establecer la comunicación con una buena amiga de la revista, la maestra Diana García, directora de orquesta de la Orquesta de Cámara de La Habana, a propósito de la celebración de su 15º aniversario. Maestra Diana, muy buenas tardes, bienvenida al programa y quisiéramos comenzar por la distinción, a su juicio, en el entorno de la música contemporánea cubana, ¿qué cree que distingue a la Orquesta de Cámara de La Habana? Bienvenida al programa, muy buenas tardes y felicidades. Creo que lo que caracteriza, lo que distingue a la Orquesta de Cámara de La Habana es que a pesar de ser una orquesta llamada clásica, que se supone que se especialice en la música de concierto y la música académica, pues sí hacemos eso, pero tenemos un diapasón muy amplio que no excluye ningún tipo de género, ningún tipo de solista. Hemos trabajado con muchísimos músicos que nos han convocado y hemos convocado de diversa índole, de todos los géneros de la música cubana, y realmente es algo que nos gusta muchísimo hacer, abordar todo tipo de repertorio, todo tipo de proyectos, siempre y cuando sean artísticamente atractivos, tengan un planteamiento serio, coherente, pues nos identifica que hacemos de todo tipo de música desde las cuerdas. Maestra, quisiera saber ahora cuáles han sido a lo largo de estos primeros 15 años los momentos que usted
valora como los más significativos en la historia de la Orquesta de Cámara de La Habana. En estos 15 años hemos tenido momentos realmente maravillosos que serán inolvidables para los músicos de la Orquesta de Cámara de La Habana y para mí. Podemos citar, por ejemplo, la grabación de nuestros CDs Todo con Cuerda Mejor y los conciertos cubanos para violonchelo y orquesta que fueron premiados en el Cubadisco 2018. Podemos decir que en los festivales Leo Brauer tuvimos la oportunidad de acompañar a verdaderas joyas de la música cubana internacional como son los maestros Chucho Valdés, Fito Páez, Henning Kragerud, violinista. En los festivales Habana Clásica hemos acompañado también a solistas increíbles, Taimu Rai, violinista norteamericana, William Stan, Nikolai Shugaev, que ambos son chelistas europeos de alto renombre. Por supuesto, hay uno que no puedo dejar de mencionar, en el año 2016, en el Lincoln Center, una invitación del violinista norteamericano Joshua Bell, con quien hicimos un concierto que fue filmado, producido y transmitido para todo el país por la PBS y que fue nominado a los premios Emmy en el año 2017. Hemos también tocado con Carlos Varela, con Jackson Brown, Iván Lins, Dave Matthews, también Yanni Obreu y Víctor Goins, que hicimos un DVD recientemente. O sea, hemos tenido muchísimas experiencias, tanto en grabaciones como en presentaciones, con músicos y proyectos de la más alta calidad que nos enorgullecen y que vivirán con nosotros para siempre. 15 años, una ocasión propicia, idónea para celebrarlo, pero la pandemia nos impone ciertas restricciones. ¿Cuáles han sido las ideas de ustedes para celebrar estos 15 de la Orquesta de Cámara de La Habana? Dayana García, escuchamos. Bueno, debido a las condiciones pandémicas, este año la celebración de nuestro 15 aniversario será televisiva y online. Vamos a estar estrenando justo ahora, en el mes de mayo, que es el mes de los 15 años de la orquesta, un concierto audiovisual en los canales Cubavisión, Clave y en las redes sociales, que fue realizado a fines del pasado año por La Rueda Films, dirigido por Mildred Ruiz y producido por Josué García, con el auspicio de Fábrica de Arte Cubano, Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de la Música de Concierto. Este concierto es bellísimo. Durante 50 minutos y en 11 temas, la orquesta, como anfitriona, acompaña a figuras muy relevantes de la música cubana. Así, por ejemplo, tendremos invitados a David Blanco, Kelvis Ochoa, Aide Milanés, Luna Manzanares, Roshi Ameneiros, Pepe Ordaz, el dúo Buena Fe, Aldo López Gavilán, Ruy Adrián y Harold López Nusa, el dúo Espiral, conformado por Rodrigo García al piano y Tania Haas en el violín, Niurka González en la flauta y su hija Malva Rodríguez acompañándola al piano, Alejandro Falcón y los clarinetistas Alejandro Calzadilla y Yanni Obreu. Es un concierto muy variado que disfrutamos muchísimo y que estamos ansiosos ya por ver en la tele porque sabemos que ustedes también lo van a disfrutar. Ahora quisiéramos saber de los proyectos, en qué están trabajando, cuáles son sus aspiraciones, las metas, las añoranzas para cuando termine la pandemia. Maestra Dayana García. Bueno, estamos trabajando ahora en el segundo volumen de nuestro CD Todo con Cuerda Mejor, que es un proyecto que realizamos en el año 2017 con el sello discográfico Colibrí, y está integrado por obras de jóvenes compositores cubanos basados en ritmos de nuestra música, ritmos autóctonos. Así que ahora estamos preparando un segundo volumen con nuevos compositores y con otros ritmos que no estuvieron incorporados en el primero. Además de eso, bueno, tenemos en planes la realización también probablemente de un DVD para el próximo año, de una gira que quedó pendiente en este 2021 con el proyecto CAYO, Cuban American Youth Orchestra, que está integrado por jóvenes de Estados Unidos y de Cuba y tuvo su estreno aquí en el año 2019. Y bueno, hay una gira pendiente a la cual la Orquesta de Cámara de La Habana, que viene siendo como la orquesta base cubana, también está invitada. Y por supuesto, seguir haciendo conciertos, seguir involucrados en proyectos con muchísimos solistas, con amigos, creadores.
y continuar el trabajo cada vez con mejores resultados del que hemos llevado hasta ahora. Con esta sabrosa brisa en el malecón capitalino, agradezco a la maestra Dayana García por su deferencia de compartir estos minutos con la revista La Habana. Muchas felicidades por los 15 años y ojalá muy pronto nos encontremos. Sigue adelante este programa que no tiene parecido en el panorama televisivo de Cuba. Hola, Habana. Muy buenas tardes, Palco Indiscreto desde casa. La Habana necesita más espacios verdes. Estamos hablando de una mayor cantidad de vegetación en zonas de avenidas, pero también en parques de la ciudad. No solo por un asunto estético, sino por principios básicos de ayudar los árboles a purificar el aire, para contrarrestar en alguna medida los niveles de contaminación ambiental que puedan existir en la mayor ciudad de Cuba. Una ciudad con más de 2 millones de habitantes y que todavía siente la falta de espacios verdes en sus avenidas e incluso en muchos lugares de esparcimiento. Los espacios verdes que pueden ser también un interesante escenario para la socialización en una etapa post-pandemia, ya que permiten el distanciamiento social entre las personas y que una familia pueda socializar con su círculo más cercano, distante de la otra, ahora que las normas del nuevo coronavirus se imponen y parecieran quedarse para un buen tiempo. Una ciudad que en el próximo día 5 de junio, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, como una iniciativa se propone pues plantar árboles alrededor del Castillo de Atarés como una actividad organizada por la Oficina del Historiador de la Ciudad. Pero se necesitan muchos más lugares de La Habana, en el centro, la periferia, donde se puedan plantar árboles y incentivar entre los públicos más jóvenes el amor por la naturaleza y el amor por la protección medioambiental. La Habana, una ciudad diversa, una ciudad dinámica, pero que a mi juicio necesita mucho más espacios verdes para la socialización de las personas y para la salud de los ciudadanos que la habitan. Así cerramos este Palco Indiscreto. Salud y que todo esté bien. Volvemos a hablar de diseño aquí en nuestra revista. Hoy tengo el placer de contar nuevamente con la presencia de una querida amiga que compartía mucho con nosotros y lleva casi como que unos meses que no está aquí en nuestro set de Hola Habana. Hoy tengo el placer de contar con la presencia de Sadai Rodríguez Cartaya. Sadai, bienvenida nuevamente. Es un placer que vuelvas a compartir con nosotros y conocer un poco más acerca de tu trabajo. Para mí es un gusto, sabes que considero a la revista La Habana como mi familia, porque fueron los que me abrieron las puertas desde la primera vez, y para mí, ya le digo, es un gusto, es un placer. Sadai es modista, es artesana, compartió con nosotros durante mucho tiempo, nos dio algunos tips, algunas recomendaciones para crear un poco más, pero hoy venimos a hablar acerca de la obra de Sadai. Sadai, en este tiempo te has tenido que reinventar, llevamos un año difícil, un año en el cual no solo tú, sino también muchos modistas y artesanos, muchos creadores se han tenido que reinventar en cuanto a las producciones, y tú también, pero este tiempo te ha servido para crecer, para apostar por algo diferente y para también para potenciar muchísimo más tu marca. Coméntame un poco acerca de esto. Pues sí, ha sido un reto y grande. La Covino nos ha enseñado a crear desde la nada, es lo que considero. Para Sadai Modista, como tal, lo primero que tuvo que hacer para buscar estrategias, tuvo que sentarse con un equipo al cual, de profesionales al cual les tengo mucho respeto, porque Sadai quería hacerlo todo, Sadai Modista quería hacerlo todo, y no es tan así. Para un crecimiento hace falta personal y hace falta ser equipo.
Y bueno, eso fue lo primero que hicimos, crear un buen equipo de profesionales que estuvieran respaldando a Sadai en todo momento, en todo paso que iba a dar Sadai. Y así hemos ido creciendo en redes sociales, estamos potencializando la marca y bueno, por ahí vamos. Sadai llega con nuevos diseños, con nuevas líneas que también apuestan por algo diferente, por hacer algo más, no juvenil, porque no lo voy a decir juvenil, algo un poco más fresco, un poco más también con una línea de confort, con una línea elegante. Pero esta línea también pasa por mucho trabajo. ¿Hacia dónde va el trabajo de Sadai? Los diseños, en el tema de diseño, ¿cómo ha trabajado Sadai durante este tiempo? Nosotros seguimos apostando por la elegancia y la cultura al vestir. Ese es nuestro eslogan y seguimos apostando por ello. Nuestros diseños son elegantes. La guayabera, que es nuestra prenda estrella, nuestra, o sea, lo que marca a Sadai Modista, tratamos de que ella siga siempre en nuestro quehacer diario y cotidiano. Pero gracias a los clientes hemos ido complementando ese momento que queremos darle a al vestir la guayabera, que alguien vista la guayabera, pero que también se complemente con algo más, con un diseño que cree el cliente y entonces que se le incorpore. Por ejemplo, una cliente quiere que su esposo se vista de una guayabera, pero ella no quiere usar guayabera. Entonces, por ahí va el complemento. Ella dice, yo quiero crear un diseño único, como el que tú llevas, por ejemplo. Ese fue un criterio de una cliente. Yo quiero esto así, quiero un vestido con un vuelo y quiero que sea deslizado. Y bueno, complementamos ese momento que ella quería ir a con su esposo a un lugar. Pues, quería ir diferente. Y quería ir diferente y bueno, le brindamos eso a esa... Sadai siempre marcando la diferencia, mostrando un diseño diferente como este que en este momento yo tengo puesto, pero también vamos a hacer un poquito más allá. Sadai se ha acercado durante esta cuarentena al público. Sadai ha ido buscando algo diferente y en este acercamiento que tenemos con el público, ¿cómo ha sido el papel? También tenemos, el público también se ha inclinado también a llevar un poco más a Sadai Modista al tema del domicilio, al tema de incluirte un poquito más en esta marca. Ahí está, desempeña su papel importante la personalización. Queremos que en todo momento el cliente intervenga. Queremos que participe en el proceso de diseño, que también el cliente vea su estilo reflejado en esa confección que en Sadai Modista se le hace. Y entonces, por eso, es que compartimos sus momentos, su casa, lo compartimos para poder ver sus gustos, los gustos del cliente, y poderlos llevar a esa confección que él... en un momento determinado, va a lucir. Va a mostrar la marca de Sadai Modista. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde lleva va el trabajo de Sadai Modista? ¿Proyectos futuros que tienen en este momento? Bueno, Sadai Modista, si mal no recuerdo, bueno, me hace recordar. Tú ahora mismo me haces recordar con esa pregunta. ¿Cómo es que Sadai Modista se introdujo aquí a La Habana? Intentando enseñar tips, enseñar técnicas, brindar un paso a paso para que el televidente pudiera hacer en su casa. Y ese proyecto no lo hemos desechado del todo, sino que estamos creando un proyecto entre el equipo y yo, como tal, estamos creando un proyecto para que se pueda brindar a la comunidad el hacer desde casa.
el hacer y el hacer algo diferente y también mostrar la elegancia y el confort, como, no, como nos comentaba Sadai. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca del trabajo de Sadai, pueden visitar tiendas-sadai en su página oficial en Facebook y también a partir del 5291-8850. Ahí conocerán un poco más acerca de todas las creaciones que nos tiene Sadai Modista para ofrecernos. Y ahora vamos a compartir un poco más aquí en Hola Habana. Gracias, Claudia. Gracias también. Bienvenida siempre, Sadai, a Hola Habana. Nosotros ahora saludamos a algunos televidentes que hoy están de cumpleaños, pero primero a un excelente amigo, Fidel Toranzo, que hoy está de cumpleaños. Muchas cosas buenas para ti. En nombre del equipo de trabajo de Hola Habana y también del equipo de trabajo de la emisora de Radio Rebelde. Así es que felicidades, Fidelito, que tengas un lindo cumple y todo nuestro cariño. También en Radio Rebelde, felicidades para Giselle Martínez, quien labora en Recursos Humanos y que hoy está de cumpleaños. Hoy celebra 50 años, Giselle. En nombre de todos sus compañeros, felicidades. Y también para el pequeño Diego Ramón Marín Alvariño, que hoy celebra 10 añitos y su abuela Coralita Veloz está feliz con este cumpleaños. Cosas buenas también para ustedes. Magdiel, ya estamos en los minutos finales. De esta manera está terminando la revista Hola Habana en esta tarde del martes 18 de mayo de 2021. Ha sido un placer poder llevarte hasta la pantalla de tu televisor algunas de las postales de esta ciudad tan maravilla, de esta ciudad encantadora, de esta ciudad a la que tanto extrañamos los paseos, las tertulias, los encuentros, los amigos, los abrazos. Cuídate mucho, protégete más, respeta a quienes están trabajando para evitar la propagación de la pandemia de la COVID-19 y muy pronto seguramente todo estará regresando a la normalidad. Soy Magdiel Pérez, mañana nos vamos a encontrar de campismo, porque mañana este equipo móvil se va a algunas entidades del campismo popular que acaba de celebrar su aniversario 40 y que también están trabajando en tiempos de pandemia, no precisamente divirtiéndose. Por lo tanto, seguimos buscando ese abanico de opciones de entidades que tú necesitas conocer y que queremos mostrarte en nuestra revista. Hasta mañana. Y con esta vista maravillosa ponemos punto final a la cita de hoy. Regresamos mañana puntualmente a las 4:10. Soy Sandra, buena suerte y que el amor los acompañe. Cuídense mucho.
Buenas tardes. En una verdadera jugada perfecta le saluda Héctor Villar. Y como el himno lo indica, estaremos hoy con la Champions el próximo 29 de mayo en Estambul. Se jugará una final inglesa entre el favorito, el Manchester City, y su rival, el Chelsea, el que eliminó al Real Madrid y que le ha ganado en dos oportunidades consecutivas, las dos últimas veces que se han enfrentado ante el Manchester City. Pero, ¿de cuándo data la última final inglesa tan reciente como en Madrid 2019 se enfrentaron el Liverpool y el Tottenham, logrando el campeonato, lo que es la Champions? La orejona la alzó el Liverpool de Jürgen Klopp. Rememoramos lo acontecido en Madrid 2019, como quiera que estuvimos allí en esa gran final inglesa. Por supuesto que también hacemos un recuento en imágenes, ahí tienen cómo fue que ganó en el 2020 el Bayern Múnich, que lo ganó absolutamente.